¿Qué pedo, cabrones? Ya estamos en un nuevo video de GTA Online. Y esta vez estamos en un parkour troll. Así es, chicos, estamos en una carrera troll. Ya saben que no se me da muy bien, pero tengo que vencer mi mala suerte. O sea, en las últimas carreras troll que he jugado, en ninguna he ganado. En verdad, en ninguna he ganado. Pero bueno, yo quiero vencer mi mala suerte. Yo creo que va a ser por este tubo, porque este tubo me inspira confianza. Y además, todos se tiraron por aquí, ¿eh? Todos se tiraron por aquí. Sin embargo, yo no sé si sea por aquí, a ver, a ver, a ver. Estos turbitos no me inspiran confianza a mí. No me inspiran confianza, pero bueno, vamos a darle. Vamos, subimos. Por cierto, chicos, no tengo la moto personalizada, lo cual no sé si me venga bien. O sea, si me venga bien o me dé igual, ¿no? O sea, qué pase en esta carrera, si la ocupo personalizada o no es necesario. Pero bueno, chicos, de momento aquí pues me atraso un poco por lo mismo de que no la traigo personalizada. Y el punto de control está ahí atrás. No entiendo qué hacemos corriendo hacia adelante como tontos, como caballos ciegos. Pero bueno, a ver, a lo mejor aquí hay algo que te haga ir al punto. Yo qué sé. Bueno, sí, una cacota bien gordota. Ay, chicos, nada, 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 nada. Por aquí no es. Por aquí no es. A ver, ¿qué tubo me inspira confianza? Yo creo que este me inspira mucha confianza. Sí, chicos, este me inspira mucha confianza. Así que este va a ser. Vas a ver que este va a ser. Aunque no lo sé, no lo sé seguro. Aquí cuidado, no te vayas a caer el Ruiz, por favor, que bastante mal nos haría, ¿no? Nos haría, sí, lo dije bien. Vale, a ver, me dice que el no, no, chicos, por aquí no es. ¿Y si caigo aquel tubo? ¿Será que es por aquí? Vamos a ver si podemos caer. Uy, no, es por aquí, ¿no? A ver, chicos, el tubo, digo, el punto es, me indica que está allá. No creo que haya ningún tubo que vaya hacia allá. Puede ser que tengamos, como es troll, obviamente tenemos que esperarnos todo, ¿eh? Entonces podemos caer. ¿Dónde me metí primero? Nos podemos caer en un hueco y llegar hasta ese tubo. O sea, el otro, no sé si este tubo, no me acuerdo cuál tenía huecos, el cual podías caer hacia abajo, justamente. Hombre, no vas a caer hacia arriba, ¿no? Sería medio raro, pero bueno. Mira, este es el tubo, mira, este es el tubo. No hay entrada. Tenemos que llegar por algún lado. Y yo creo, este es el tubo que te lleva al punto. Porque eso vi. O sea, vi cómo estaba la forma. Y es completamente este tubo. Entonces lo que tenemos que hacer es brincar de un tubo a otro. Vamos a probar este lugar. A ver si podemos llegar. Aunque no, Este lugar no. Era este, ¿no? El que tenía huecos, creo. No me acuerdo, chicos. Sí, chicos. Creo que de aquí tenemos que brincar al otro tubo. No sé cómo le hagamos. No sé, no sé. A ver, vamos a ver. Primero, a lo mejor me estoy volando la cabeza un poquito. Yo creo que sí. No sé, no sé. A ver. Aquí hay un hueco. Puede ser por aquí. Vale, a ver. Ah, sí, mira. Está abajo el tubo que decíamos, ¿no? Está abajo justamente el tubo que decíamos. Supongo que tenemos que caer y ya está, ¿no? Dime que caes bien, por favor. Vale. Caigo bien. Perfecto, chicos. Este es el tubo que me lleva al punto, ¿eh? Este es el tubo también que estaba cerrado. Mira, aquí está cerrado. Justamente hasta aquí llegamos. Hace ratito en la parte de abajo. Entonces, bueno, hasta aquí no hemos llegado. Aquí debe haber una zona para meterte. El problema es que no sé cuál sea. Porque aquí no puedo llegar hacia arriba, ¿no? No, 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 no puedo. O sea, está muy empinado. Tengo que meterme al tubo. O a lo mejor me la estoy fumando mucho y por aquí no es, ¿eh? Uy, ahí veo algo. Ahí veo algo. Uy, huequecillo localizado. Huequecillo localizado. Sabía que esto era troll, chicos. Es que hace así. Es así. O sea, una carrera troll. No te esperes que es por un tubo. Espérate que ese tubo tiene que brincar otro tubo. O sea, yo qué sé. Vale, chicos, vamos a darle. Uy, mi moto, por favor, turbos, ayúdenme. Gracias. Los quiero mucho, turbos. Uy, no, no llego, ¿eh? Es que va a ser un problema. El que mi moto no esté personalizada, ¿eh? Va a ser un problema el que mi moto no esté personalizada. O sea,
Creo que aquí no voy a poder llegar. A ver, por favor, por favor, Motillo. Yo te quiero, tú me quieres. Y si ganamos esta carrera, te voy a querer más, Te voy a comprar algunos rines por ahí nuevos. Te voy a tunear mejor. De hecho, esta no es ni mía. Pero bueno, te voy a comprar y te voy a tunear. Pero tienes que ganar la carrera y tienes que subir por lo menos esta rampa, ¿no? Para poder llegar al punto de control. A ver, por favor. A ver si puedo llegar. Creo que nadie lo ha visto esto, Creo que nadie lo ha visto. Y esto me parece estupendísimamente maravilloso, ¿no? Maravilloso. ¡Maravicua! Amigo, en verdad mi moto no va a subir ni siquiera esto. Ni siquiera esto está tan empinado. Vale, de reversa creo que sí lo sube. De reversa sí lo está subiendo. No entiendo cómo, pero bueno, lo está subiendo. Eso es lo importante. Mientras lo suba, no hay problema. Uy, aquí me quedé atrancado, Me quedé atrancado, por favor. Es que no puedo, No puedo, no puedo, por favor. A ver, dime que sí puedo. No puedo, chicos. Me resbalo, me resbalo, me resbalo. Es que está lluvioso. O sea, no sé si eso afecte. Si las físicas de GTA sean tan reales que lo lluvioso que se está viendo. O sea, no sé cómo puede entrar la lluvia por estos túneles. Y se supone que son cerrados. O sea, este no. El otro se supone que es cerrado. Pero bueno, entra la lluvia. Y hace que este tubo sea resbaloso. Y entonces, pues, no me está gustando. Vale, chicos, esta debe ser la buena. Me voy para arriba para agarrar así el tubo. Y ya estaría, ¿no? Dime que sí. No. Vale, vale, sí. Hago caballito, ahí está, chicos. Creo que nadie lo ha visto, aunque me pone que voy segundo. Pero bueno, no, nadie lo ha visto. Es que hay un cabrón que está más cerca del punto, pero está por otro tubo. O sea, está a la derecha, como ven, es Rodrigo. Y es el otro güey, Yoba, están a la derecha. Pero no es por ahí, amigos, no es por ahí. Mira, Yoba, no sé a dónde va el güey. Pero aquí es aquí, chicos. Era así como nos lo debíamos pasar. Pero bueno, vamos a darle, ¿dónde está el punto? Vale, voy a caer ahí. Y que sea lo que Dios quiera, ¿no, señores? Que sea lo que Dios quiera. A ver si aterrizo en donde debe ser, porque eso de... ¡Uy! ¡Uy! ¡Caí! ¡Caí perfecto, ¿no? O sea, tenía que caer aquí, ¿en serio? No sabía, ¿eh? No sabía, en verdad. Pero bueno, a ver, ahí está la meta, ¿no? Dime que la alcanzo de aquí. ¡Ja, la alcancé de aquí! ¡Oh! ¡Madre mía, Tremendo parkour troll que me lo pasé como si no fuera parkour troll. De hecho, el troleado ahora es los parkour, de hecho, el parkour más bien. Pero bueno, chicos, pues esto no se queda aquí, vamos a ir por otra carrerita, porque obviamente esto me sabe mal. Pues bueno, chicos, ya estamos en otra carrera, que se llama Chiliad. Supongo que tenemos que ir al monte Chiliad, no me acuerdo si ya la jugué, creo que sí, o sea, no me acuerdo en este momento. Pero bueno, es de Rockstar, así que no creo que esté muy difícil, simplemente hay que tener mucho cuidado porque somos un montón de gente. Y bueno, ya saben ustedes cómo se pone esta gente, ¿no? O sea, se pone ahí... desesperadamente a empujar y no queremos caernos, ¿no? En este momento no queremos caernos, queremos cerrar el video. O sea, ganamos la otra carrera y queremos cerrar el video con broche de oro. Así que tenemos que quedar esta en primero nuevamente. A ver, este compa que viene atrás. Hay que tener mucho cuidado, Por cierto, esta es una carrera de Rockstar, pero es pura gente aleatoria. O sea, no conozco a nadie de aquí, así que eso es bueno. Porque obviamente no me la van a... no van a tener la intención de liármela. Ya. Es que... con un empujoncito en estas bajadas que no tienen muro de protección, obviamente pues te vas al carajo, chicos. O sea, no hay nadie aquí que sea suscriptor, al menos eso creo. Es pura gente de aleatoria, o sea. Lo que pasa es que vi la carrera pasada y no grabé ninguna carrera suplementaria, no sé. O sea, que tenga, ¿cómo le digo? No sé, chicos, no sé qué estoy diciendo. O sea, una carrera, ¿cómo la digo, chicos? Una carrera de suplemento, no sé. O sea... que relleno el video, esa de relleno. O sea, uy, amigo, por favor, Vale, ya empezamos con las caídas, ya empezamos con los golpes, ya empezamos con el estrés. Y eso que no son suscriptores, o sea, no tienen la intención de joderme estos cabrones, porque obviamente no saben que van a salir en un video. Entonces, bueno, estos güeyes no tienen esa intención de ponerse ahí cariñositos conmigo. Estos güeyes vienen a jugar la carrera y a ganarla, ¿no? Pero bueno, chicos, como decía, o sea, me uní a esta carrera porque no tenía ninguna carrera que terminara el video pasado. Entonces, bueno, no hay ningún suscriptor aquí, así que, pues nada, eso es bueno o puede ser malo, no sé. A lo mejor estos güeyes son mejores y corren más rápido, como lo estoy viendo, y yo que sé, a lo mejor me ganan, ¿no? Pero bueno, de momento nadie me la intenta liar, nadie se pone ahí en medio a hacer el tontito. Y eso, a mí, la verdad, me complace bastante. Pero bueno, chicos, vamos en sexto, 5 cabrones van adelante de mí, obviamente. Vamos a ver si por ahí se la van pegando uno por uno. Vale, ahí hubo un accidente. Aquí veo un cabrón ahí lentito. Y lo vamos a alcanzar en un santiamén, ¿no? Vemos a Extripod. Extripod, amigo, te voy a alcanzar. Uy, no, son 32 puntos de control. Lo siento, chicos, pero esta carrera ya acabó. No puedo creerlo, en verdad. O sea, una carrera tan corta.
Pero bueno, ¡uy, no! ¡No, no, no! Vuelve a conectar. No, amigos. No, chicos, ya lo conecté, ya lo conecté. Ya lo estoy conectando en este momento. No me responde, no me responde. Me van a... No, es que... Es que en verdad que me pase esto en medio de una carrera, yo no entiendo en qué momento. ¿En qué momento? Es que lo estoy conectando, chicos, en verdad, lo estoy conectando. Yo no sé si ustedes... Es que no se escucha, obviamente, pero... Lo estoy conectando y no me pre... Vale, vale, ya. Ya, ya, por fin, ¿no? ¡Chicos! ¡No! ¡Voy en séptimo! ¡Qué mal! No digo nada, no digo nada. Mejor vamos a jugar con suscriptores. Que esta mala suerte no la tengo yo. ¿Vale? O sea, no la tengo yo cuando juego con suscriptores. O sea, que se me apague el mando. Se me apague el mando, lo conecto y encima no me reconoce al primer instante que lo conecto. O sea, es que esta suerte no la tiene ni Obama. Pero bueno, chicos, vamos en sexto y ya acabó la carrera. Aquí está la meta, quedamos en sexto. No, y espérate que me van a ganar todavía, ¿eh? Vale, chicos, pues nada. Uy, uy, ni me meto a la meta. O sea, ¿qué pedo conmigo? Pero bueno, chicos, por aquí lo vamos a ir dejando. Espero que les haya gustado. Ya saben, si les gustó pueden dejarme un like, suscribirse al canal si no lo están. Y nos vemos en el próximo capítulo.